Sandrita, hija, ¿cómo estás? ¿No fuiste hoy a la universidad, por lo que veo? No, papito, no es que no haya querido ir a la universidad, sino que, como todos son esto referente a lo que son las fiestas patrias aquí en México, entonces por eso. Además, en la mañana hubo todo lo que es un simulacro de sismo, y muy temprano también el presidente Peña Nieto había rendido homenaje a los del terremoto del 85, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo, fue terrible. Pero a pesar de eso, el año siguiente organizaron el Campeonato Mundial de Fútbol. Ya, papito. Te cuelgo ya porque van a venir mis amigos a estudiar. Besitos. Bueno, sí, hijita. Cuídate mucho. Te llamo a la noche, ¿eh? ¿Sabes, hijo? Hoy hablé con tu hermana. Me estuvo comentando cosas del terremoto del 85 en México. Que realmente era por cuestión de unas actividades que iban a realizar con motivo de las fiestas patrias. Han pasado cerca de 10 años, viejo. Y parece que fue ayer. Sí. Ese día parece que todo se hubiera confabulado para que ninguno de nosotros llegue a tiempo. Yo salí de casa con tu hermana. Y yo con mis prácticas en la universidad. Y mi viejita, sola, cocinando en la casa. Ese día todo Ica estuvo sereno, como augurando tímidamente una desgracia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, y eso me lo llevaré hasta la tumba, que no pude despedirme ese día de tu madre. Salí muy temprano de casa. Ella todavía dormía. Me llevé a Sandrita al policlínico. Y ahí fue donde empezó el movimiento. Cuando llegamos a la casa, tu mamá no estaba ahí. ¡Hola, Sandy! ¡No manches, güey! ¡Te olvidaste el libreto! ¡Te sabías toda la lección, güey! Y eso no es todo. Te tengo una sorpresa. Aquí están todas las imágenes de la investigación. ¿Neta? Yes. Órale, a ver. Debe ser Claudia. ¿Ah? No, ¿neta? Ahora le hace juntar los dos cerebros, güey. Ahora sí voy a pasar, cabrón. Bien, ¿está todo listo? Ah, pues es que su jefa no la dejó venir a Gabriela, güey. Thank you.
este momento está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Cámara. Cámara. De una forma todavía oscilatoria el terreno, y lo importante en este punto es ponerse a salvo, ponerse en los lugares que, de hecho, esta mañana a las 11 de la mañana tuvimos la oportunidad de tener un simulacro. Tenemos la información fresca. Lo que tenemos que hacer es exactamente esto: ubicarnos en los lugares seguros, ubicarnos en esos puntos en donde hemos practicado a lo largo de todos estos años para poder estar en este momento seguros. Vamos, por supuesto, a tenerle toda la información. Estamos ya desplegados en diferentes partes de la Ciudad de México, estamos desplegados en diferentes partes del país. Por el momento en que sonó la alerta sísmica, es posible que este sismo venga de las costas de Guerrero, de Oaxaca, de esta zona en donde están instalados los puntos de monitoreo. Exacto, güey. Sí. Este edificio se movió horrible. Horrible, tronó horrible. Que se salgan, sigue, la pared se rompió. Sigue. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer ese edificio, te va a caer. Dios mío. Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, Dios mío. Ari. Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Sandrita, hija, por fin contestas. Hace 3 días que trato de comunicarme contigo. Papito, estoy bien. Sí. Estoy bien. Lo que pasa es que las redes estaban saturadas. Sí, pero estoy bien, papá. ¿Cómo? No. Mira, hijita, ya he hablado con tu hermano. Ahora mismo... Sí, ahora mismo vamos a buscar los pasajes. Te me vienes de inmediato. No, papá. Yo me quedo. México me necesita. Y aquí me voy a hacer profesional. No, papá. Yo me quedo. Yo también te quiero, papá. Dicen que Defensa Civil es tarea de todos.
y que la cultura preventiva es importante. ¿Y ya tiene usted su mochila para sismos lista? De acuerdo a los estudios que se han efectuado, se estima que para un terremoto de esa magnitud, la catástrofe sería realmente inconmensurable. Se perderían miles de viviendas y como consecuencia habrían miles de fallecidos. Se estima que podríamos llegar hasta 50.000 fallecidos en un sismo en este momento en Lima. Sandra no volvió al Perú hasta terminar su carrera en México. Hoy es comunicadora y también es rescatista. Debemos partir, pues, del ámbito educativo, que nuestras próximas generaciones tengan la conciencia de la prevención ante los desastres naturales y específicamente ante los sismos. Cómo comportarse antes, durante y después de un sismo. Pese a que ambos somos países subdesarrollados, tenemos mucho que aprender de México acerca de cultura preventiva. Debemos dejar de lado la informalidad, debemos respetar los reglamentos, debemos respetar las zonificaciones que tiene la ciudad. Solo eso realmente nos salvará a muchas vidas en un evento de esta importancia o magnitud. El último terremoto en México dejó una gran cantidad de pérdidas humanas y ellos están mucho mejor preparados. ¿Y nosotros en Perú estamos listos? Si sucediera un terremoto en el Perú, con la cultura informal que tenemos en el país, las pérdidas humanas van a sumarse en una gran cantidad. Debemos estar preparados en cuanto a la fiscalización de las construcciones que se ejecutan en nuestro país. Bien, amigos, como habrán observado, la solidaridad está por encima de todas las fronteras y todos los afectos. Lo importante es eso, la unidad entre los seres humanos. Nunca lo olviden. Gracias.